Today we are going to continue with the last topic. The idea from today is that you have to pay me attention. It is because it is really necessary to pay attention to everything. In addition, you have to pay attention because both topics are the same, but they have a little bit in a difference. Vamos a ver un tema que es prácticamente lo mismo. Tiene algunas similitudes y algunas diferencias. Necesito que por favor todos me pongan muchísima atención para que no haya ninguna confusión. Como les digo, son parecidos, pero no es lo mismo. Tres temas. Ya vimos can, que era el inicio de los modal verbs. Vamos a ver nuevamente can. Vamos a ver could. Y por último, vamos a ver be able to. ¿Listo? Entonces, pues vamos a dar inicio a la clase con la siguiente presentación. Empezamos. Eso. Let's start with the topic can, can't, could, couldn't, be able to. Vamos a hablar de can, can't, could, couldn't, be able to. Todos se expresan para lo mismo, todos funcionan para lo mismo. Hay una diferencia, es una diferencia muy grande, que aunque parezca mínima, se utiliza de manera diferente. Empezamos. Bueno, pregunto antes de continuar. ¿Cuál es la estructura de los modal verbs? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien que me ayude con la estructura? Sujeto, profe. Ajá, sujeto. Sigue, Julen. El verbo. ¿Cuál? Can. Ok, modal verb. ¿Qué más? El verbo infinito, infinitivo. Verb infinitive. Y el complemento, profe. Por último, el complemento. Profe, no se ve nada. Sí, es que está escrito en blanco. Sí. Está escrito en blanco, pero ya lo hago aparecer nuevamente. ¿Listo? Relájense un momentico. Ya. Uf. Entonces, chicos, vean. Esa es la estructura. Siempre va a ser la misma. Presente, pasado, pasado, participio, lo que quieran, va a ser la misma vaina. ¿Qué es lo que va a cambiar? Ese complemento. No más. El complemento es lo diferente. De resto, todo va a ser lo mismo. Vamos a continuar. Vamos a hablar de can. Can is an auxiliary verb, a modal auxiliary verb. That it is used to. Es utilizado para hablar de posibilidades y habilidades. Pedir requerimientos o preguntar o pedir permisos. Sirve para esas tres cosas. Hablar de habilidades, posibilidades, requerimientos, permisos, bla, bla, bla. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, Dana can dance merengue music. Dana puede bailar merengue. Habilidad. Para decir un requerimiento. Can you pass me
The salt. ¿Me puede pasar la sal? Para pedir permiso. Can you... No. Can I go to the bathroom, please? ¿Puedo ir al baño? Por favor. Tres formas diferentes de utilizar el can. La primera. Dana puede bailar merengue. La segunda. Hacer un requerimiento. Pedir algo. Me pasa la sal. La tercera. Pedir permiso. Puedo ir al baño. Tres usos diferentes. Sigue siendo la misma estructura gramatical. Vamos a ver cómo así. Por ejemplo, sujeto. ¿Hay un sujeto? Sí. Dana. You. I. Modal verb. ¿Hay un modal verb? Can. 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 Hay un verbo en infinitivo, véalo aquí, véalo, véalo, se le tiene. Hay un complemento, obvio que sí, merengue, la sal, el baño. ¿Sí ven? Tiene un uso similar. Hasta ahí. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. No, señor, profe. ¿Alguien que me diga, sí, profe, tengo pregunta, no le entendí? ¿Todos me entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a seguir. Okay. Vamos a seguir. Deben prestar muchísima atención. Ay, espérate, profe. Sí, todo bien, no me regañen porque me pongo a llorar y... Y no, así no. Entonces, vamos a profundizar un poquito a ver qué son esos usos. Bueno, pues, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Podemos continuar? No, señor. Ah, bueno. Profe, cinco. Está bien, no me regañe, me pongo a llorar. También. ¿Qué tal? ¿Me regaña? Estamos regañando. Me regañan y me pongo a llorar. Profe, ¿puedes volver a compartir lo que estabas escribiendo antes? Es que se me vuelvo de Facebook y me tuve que conectar desde otro dispositivo. Ahí estamos desde hace rato. Aquí, donde estamos desde hace rato. Ah, es que no lo reconocí por lo que lo subrayaste. sí, es lo mismo.
Entonces, chiquitines, es muy fácil. La palabra can significa poder, habilidad, posibilidad, requests, que son requerimientos, permission, que son pedir permisos. Entonces, mis niños preciosos, todo esto tiene una finalidad. Cada modal verb tiene un uso diferente. Estos 1, 2, 3 y 4 son los usos específicos de can. Vamos a ver cómo se hace una afirmación, una negación y una pregunta. Quiero preguntarles, ¿podemos continuar? Por mí sí. Por mí sí. Por mi parte sí, profe. Por mí sí, profe. Por mi parte también sí. Entonces voy a borrar todo. Se jugó todo lo que escribí. Y continuamos. Póngame mucha atención. La afirmación. Can, ese verde no se ve, vamos a poner rojo. Can. Sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Como lo habíamos visto. Negación. Sujeto, cannot o can't, verbo, complemento. Pregunta. Primero va can, que es el auxiliar, luego va el sujeto, verbo, complemento, y aquí me hizo falta algo muy importante, el signo de pregunta. Entonces, negación, bueno, pongamos afirmación primero. I can speak in English. Yo puedo hablar en inglés. Esa misma oración, pero en negativo. I can't speak in English. Pregunta corta. Can you speak in English? Es lo mismo. Can, can't. Can you? Ready? Tres formas de utilizar el can. Hasta ahí, chiquitines, mis niños preciosos. ¿Una pregunta? No, señor. Señor. No, señor, profe. Okay. ¿Es necesario hacer ese cuadro? ¿Dime? ¿Es necesario hacer ese cuadro? Pues si ustedes lo quieren hacer sin el cuadro, lo pueden hacer. Pero pues la idea es que ustedes miren cuál es la estructura. ¿Listo? Entonces, chicos, tomamos apuntes, por favor. Vamos a profundizar cuáles son los usos de este tipo de verbos. ¿Listo? Entonces, terminamos de tomar apuntes ahí y les comento.
Profe, déjalo. Profe, todavía no. Espérenme, que se me movió solito. Espere, no, no, ¿sí? No, gracias, profe. Fue sin culpa. Es que estaba moviendo la... Los estaba moviendo a ustedes de donde yo los veo. Y sin culpa. Bueno, profe, tranquilo. Bueno, pues, entonces, ¿me van a hacer un favor, chiquitines? Vamos a volver a ingresar. Gracias. Bueno, profe.